se ve, como siempre, enorgullecido de tener a nuestros alumnos en este programa, nuestros alumnos. Ellos son chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Ya se siente la vibra. Y ellos nos van a hablar de un tema muy importante, discriminación. Adelante. Buenos días, mi nombre es Alexa, alumna del tercero D de la Escuela Técnica 30. Venimos aquí a hablarles de un tema de suma importancia estos días para todos nosotros, que a todos nos debe de interesar, y surgió, pues, de nuestra inconformidad acerca de él, de que queremos emprender una pequeña lucha, pero grande lucha a la vez, en contra de esto. En un país tan dividido socialmente, con tanto maltrato, falta de igualdad y que tienen constante vulnerabilidad a los valores y derechos de muchas personas, me surgió una pregunta un tanto compleja y difícil al responder. ¿Existirá en México la discriminación? Este es uno de los problemas que ha causado el deterioro de las sociedades y nos ha impedido crecer como ella. Nos ha impedido hacer miles de cosas que podríamos hacer. Pero bueno, este problema se puede ver en todos los aspectos, todos los días, a veces hasta uno mismo lo practica, pero en mayor frecuencia se les aplica a algunos sectores sociales. Por ejemplo, según unas encuestas que leímos del CDSOL y el CONAPRE, 9 de cada 10 homosexuales sufren algún tipo de discriminación. Esto no es porque ellos estén mal o tengan alguna enfermedad, por el contrario, a veces nosotros somos los que tenemos el error. Por ejemplo, también los aspectos culturales. Vemos a alguien que viste diferente a nosotros, vemos a alguien que habla diferente a nosotros y lo primero que hacemos es criticarlo. Otra cuestión es mujeres y hombres. Le niegan el trabajo a una mujer por el simple hecho de que sea del sexo femenino o ven a un hombre haciendo labores domésticos y igual ya lo estamos criticando, le estamos poniendo etiquetas que no le corresponden. La discriminación es el miedo a lo que no conocemos. Por eso a veces nos encerramos tanto en nuestras propias ideas, en nuestros propios mundos, y pues empezamos a criticar de manera incorrecta. Entonces, nosotros hay que darnos la oportunidad de conocer más acerca de los temas para no caer en estos errores. Otro ejemplo es los que poseen alguna discapacidad, que se les niega su trabajo. ¿Por qué? Porque piensan que no pueden hacerlo bien o porque no se pueden valer por ellos mismos. Pero a veces estas personas son las que pues tienen más esa ilusión y esa lucha que salen a diario para trabajar y estar bien ellos. Para concluir, en conclusión, sí, en México sí existe la discriminación. Pero también existen las personas que luchan en contra de ella y están en contra de ella a diario. Entonces, en nuestras manos está si somos de los que discriminamos o de los que estamos en contra de la discriminación. A continuación, mi compañero se adentrará un poquito más en el término de la discriminación y nos dará el concepto. Okay. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Marco Antonio Soto Blancas, vengo del tercero A y pues la discriminación es un acto de violencia. Violencia no puede, es física o emocional. Normalmente se da en los factores de edad, de sexo o de capacidades, no solo capacidades físicas, también mentales y hasta a veces emocionales. Normalmente sabemos que hay agresores y víctimas. Las víctimas les pueden causar ideas de suicidio, de miedo y hasta a veces de no querer trabajar o de ya no querer participar. Entonces nosotros debemos de integrarnos a las actividades sociales para poder salir mejor día a día. No tanto como persona, sino también como grupo. Por eso yo recomiendo que para erradicarlo debemos de hacerlo con nuestros valores y principios que nos enseñan en casa. Por eso es necesario que cambiemos como persona, no solo para ver si estás viendo que una persona hace discriminación e irla a regañar, sino cambiar tú mismo, tratando a las personas diferente y tratándote diferente a ti. A continuación, mi compañera Valeria les dará los factores más a fondo. Me llamo Valeria, soy del grupo tercero B. Yo les voy a hablar sobre los tipos de discriminación que son. Son 7, los cuales son género, preferencia sexual, migrantes, religión, test, entre otros, en los cuales hemos visto violencia física, emocional y psicológica. La discriminación por preferencia sexual. El temor de nosotros los jóvenes a perder amigos, familias, a ser abandonados de nuestras casas o simplemente a la burla de nuestros compañeros. Esto no solo se ve
en hombres, sino en mujeres, lo cual nos puede llevar a otro tipo de discriminación, la cual es de género. Desde mi punto de vista, yo creo que esta discriminación ha disminuido estos últimos años, ya que las mujeres han sido tomadas en cuenta para puestos importantes. Yo donde creo que podría haber esta discriminación en la escuela serían las actividades físicas. Cuando hay un equipo de niñas y otro de niños, ahí podemos observar la desigualdad y por lo tanto esta discriminación. O también en un partido de fútbol, cuando las niñas quieren jugar y los niños no las dejan porque son mujeres o simplemente no piensan que ellas tengan esas capacidades. Por último, está la discriminación por discapacidad. Yo creo que esta causa más violencia emocional y psicológica que física, debido a que los alumnos empiezan a poner apodos, a estar en constante burla, lo cual hacen que ellos dejen de ir a la escuela o simplemente empiecen a creer que ellos no son capaces de lograr las cosas. Por último, tenemos que tener en cuenta que hay actos discriminatorios, como lo mencionará mi compañera Berenice. Alexa Berenice Mendoza Reyes, tercero A. Actos discriminatorios. Un acto discriminatorio es restringirle o privarle algo a alguien. No permitir que siga adelante con sus prospectos o sus metas. A continuación mencionaré algunos actos discriminatorios. Limitar la educación pública o privada. No dejar que las personas se desarrollen a través de conocimientos es un acto discriminatorio muy común en la sociedad. Otro de ellos podría ser la desigualdad en trabajos que debemos participar todos. Todos tenemos los mismos derechos, la igualdad y la equidad de género nos protege ante esto. Seguidamente, también podría estar la libertad de expresión. Nosotros somos libres de expresar lo que queremos y tenemos los mismos derechos de ser atendidos por igual. También yo considero que estos actos discriminatorios son penados o sancionados por la misma ley. Si nosotros atacamos a las personas, vamos a bajar su autoestima. Estos actos discriminatorios, o también llamados situaciones discriminatorias, afectan a la convivencia de los individuos. Nosotros, por el simple hecho de ser individuos, somos diferentes a todos los demás. Nosotros, los individuos, formamos la sociedad y la sociedad nos une. La sociedad tenemos lazos que nos unen, pero esos mismos lazos también nos destruyen como la misma. Las personas atacadas o las personas que discriminamos sufren en diferentes formas. Si queremos cambiar esto, debemos de comenzar cambiando nosotros. Nosotros, los jóvenes. Los jóvenes que somos el futuro del país. Y si comenzamos cambiando nosotros, podremos cambiar a los adultos que están a nuestro alrededor. La situación puede mejorar, pero está en nuestras manos. Les cedo la palabra a mi compañero Alex. Alex Valdés Lagunas, tercero D. Bueno, recordando que independientemente del nivel y de la modalidad de la escuela, como el lugar en el que pasamos la mayoría del tiempo, es un lugar en donde se pueden desarrollar diferentes tipos de actos discriminatorios que pueden ser difíciles de identificar a simple vista, por lo mismo de que son muy complejos. También las comunidades escolares están conformadas por todas las personas que intervienen directa o indirectamente con nosotros o que conviven en un ambiente escolar, desde la persona o el personal de aseo hasta la máxima autoridad, que en este caso sería nuestro director. Sin embargo, no porque uno porte una escoba y el otro porte un traje, merece mucho más respeto que el otro. No hay que discriminarlos por el puesto que ocupan. Hay que respetarlos a todos. Me viene un interrogante que es un poco complicada de responder. ¿Cómo observamos la discriminación en la escuela? Aunque la discriminación no nace directamente en la escuela, en ella tiene un lugar para cobijarse, reproducirse y al mismo tiempo reflejarse entre compañeros y personas que conviven con nosotros. Y las personas que conviven con nosotros diariamente, que pasan el mayor tiempo con nosotros. Como todas las personas tienen una responsabilidad de no fomentar o de disminuir estos
patrones de discriminación. Los profesores, alumnos, todas las personas que convivimos en un ambiente escolar tenemos responsabilidad de bajar estas cifras, de prevenirlas, de no fomentarlas. Como dice Philippe Perrineau, luchar contra la discriminación étnica, social o sexual es una lucha que tenemos que seguir a diario. No es solamente hacer el futuro soportable, sino el presente y, si es posible, productivo. En esto yo estoy de acuerdo, porque podríamos empezar cambiando nosotros. Tal vez no podemos terminar con la discriminación a fondo, pero podemos empezar cambiando nosotros. Si yo cambio, puedo contagiarle esta idea de que la discriminación es mala para mis compañeros. Puedo decir que la discriminación es mala y mis padres o mis familiares se darán cuenta de que esto es verdad y se contagiarán de esto. Al mismo tiempo, ellos seguirán contagiando a sus familiares, a sus jefes, o al mismo tiempo nosotros a nuestros compañeros. Pero esto, ¿qué tiene que ver? Que es como una enfermedad que se va contagiando. O sea, nosotros podemos contagiarla a los demás, podemos reproducir para que este problema termine. Pero ¿cómo es que intervienen los profesores a veces en la ayuda de que la discriminación no se fomente mucho más? En esto mi compañero Daniel les hablará mucho más sobre el tema. Bueno, yo soy Daniel Quimolén y yo les voy a hablar de cuál es el papel de los maestros y maestras para luchar contra la discriminación. Muchos han hablado de este tema o hemos comentado acerca de él. A veces los maestros hacen discriminación a los alumnos por diferentes cosas. Cuando hablamos del trabajo de los maestros, a veces no nos imaginamos qué tan complejo es, porque dentro de su labor tienen que promover, practicar y exigir el respeto de los derechos humanos de sus alumnas y alumnos. Muchas veces en el salón de clases los maestros se encuentran con diversas situaciones sexistas, racistas, entre sus alumnos o hasta padres de familia. En este caso, los actores sociales practican, promueven y transmiten muchas veces de forma disfrazada prejuicios y conductas discriminativas. En este caso, ni el profesor y los alumnos tienen que ser indiferentes. A mí me gustaría recordarles algo y hacerles énfasis en algo. Que ya todos sabemos que los valores vienen desde la casa y nosotros, los alumnos, los practicamos en la escuela. Un día un profesor me comentó algo y me dejó muy marcado. El hombre que no vive para servir a los demás no sirve para vivir. Eso significa que nosotros en la sociedad tenemos que trabajar, que contribuir para poder cambiar la forma de pensar de la comunidad. Bueno, a continuación mi compañera Gabriela. Bueno, pues yo soy Gabriela del grupo Tercero F y yo les voy a mis compañeros y yo les vamos a comentar sobre algunos artículos de la Constitución. Pues como ya lo habían mencionado mis compañeros, la discriminación es un acto que nos afecta a nosotros como personas. Esto viene siendo ya sea porque no estamos conformes con lo que son otras personas, ya sea por su cultura, su religión, su sexualidad, su economía, entre otras. Pues como ya lo sabemos, las leyes no solo son morales, sino también jurídicas. Cuando nosotros violamos una ley, quiere decir que no estamos acatando con las órdenes. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos contribuyendo a un mal. Bueno, a continuación mi compañero Alan les va a hablar un poco más sobre esto. Bueno, si estamos hablando de la discriminación dentro de la escuela, a mí me gustaría citar el artículo 3, el cual dice que todo individuo tiene derecho a una educación. Esta educación tiene que ser laica o sin religiones. ¿Esto qué quiere decir? Que toda la educación que imparta el Estado, Distrito o Municipio tiene que ser basada en el progreso científico. Por ejemplo, nuestro profesor de historia nos enseña sobre cómo evolucionó el hombre. ¿Por qué? Porque él le tiene respeto a que la educación tiene que ser laica y además no nos podría dar todas las religiones porque en sí son muchas. Bueno, también nos tiene que enseñar a erradicar la ignorancia, ya que la ignorancia para mí es uno de los principales factores por el cual surge la discriminación. Bueno, retomando el tema, también esta educación nos tiene que enseñar a tener
amor hacia la patria y hacia nosotros mismos, garantizando que esta educación sea gratuita, sea de calidad y con métodos eficientes. Esta educación básica, bueno, al decir básica me refiero al preescolar, primaria, secundaria y también ahora, bueno, el nivel medio superior, sin importancia de la cultura, el origen étnico, el sexo, ni mucho menos el color. Bueno, para concluir mi parte, como decía el maestro José Vasconcelo, decía que nosotros somos una raza cósmica, una raza multicultural, que nosotros estamos hechos de todas las personas. Entonces nosotros tenemos que, por medio de la educación, tenemos que acabar con la discriminación humana. Bueno, a continuación, sigue mi compañero Ortega. Bueno, yo les voy a hablar sobre unos artículos que, en mi punto de vista, son muy importantes. Les voy a hablar sobre el artículo 4, que dictamina que tanto el hombre como la mujer son iguales ante la ley. Esto quiere decir que no importa si son de color, chaparros, gordos, no importa. Todos son iguales ante la ley. También les voy a hablar sobre el artículo 16, que dictamina que todos tenemos el derecho a la privacidad, que no importa, que no nos pueden molestar en nuestra persona, familia o domicilio, sin nuestro consentimiento. Esto quiere decir que nadie nos puede molestar. También me gustaría mencionar algo que es muy importante que todos ustedes sepan, que es el artículo 18, que nos habla sobre las sanciones a menores infractores. Este artículo dice sobre los menores que desde los 12 años ya pueden ser juzgados, pueden ser, a los 12 años los pueden meter a un centro de rehabilitación social y desde los 14 ya se pueden meter al tutelar de menores. Esto es para que todos piensen sus actos y piensen que cada acción tiene una reacción, pues puede ser mala o puede ser buena. Y bueno, les dejaré con mi compañero Arevalo, que les hablará sobre una institución. Como todos en nuestra vida hemos sufrido algún acto de discriminación. En mi punto de vista, yo pienso que la discriminación es más que una agresión en distintas formas, ya que puede que tengamos una vida con violencia, así como hacer que lleguemos hasta la muerte. ¿Qué es la CONAPRED? Al igual que el CEDESOL, se encarga de llevar todo lo relacionado con este tema. Es mejor conocida como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fue aprobada en el año 2003. Además de recibir denuncias sobre los actos discriminatorios, su principal objetivo es hacer que todos seamos vistos por igual ante los demás. Como ya fue mencionado antes, en el artículo primero de la Constitución, nadie tiene el derecho de discriminarnos por nuestra nacionalidad, preferencia sexual o cualquier alguna otra característica. En mi opinión, yo siento que la discriminación es algo difícil de eliminar, ya que principalmente se da en la escuela, entre los alumnos, por la gran diversidad de características y rasgos que cada quien posee. Yo siento que tenemos que hacer algo, hay que buscar la manera de informar a los demás, en especial a las generaciones futuras, ya que ellos pueden volver a practicar la discriminación y enseñarles a tolerar y a respetar a cada persona. La CONAPRED nos menciona que es necesario interponer una queja o denuncia si alguien es víctima de un acto discriminatorio. Pero una duda a la que yo tengo, ¿por qué discriminamos? ¿Qué ganamos con discriminar? No creo que ganemos mucho, pero eso ya se los dejo a la conciencia de cada quien. Por último, les dejo a la palabra a mi profesor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, soy el maestro Ernesto, vengo de la técnica 30, maestro de formación cívica y ética. Vamos a tener algo en cuenta, venimos presentando un tema muy importante, no solamente para esta generación, sino para todas. El acto discriminatorio es quitarle los derechos, es quitar una conciencia a las personas. Hay que entender, como ellos lo han dicho, lo han marcado, desde la casa aprenden, solamente nosotros guiamos. El periódico que ustedes ven al fondo nos está hablando de ello. Cada imagen, cada figura, cada letra, cada símbolo representa la idea de la desigualdad. Pero aún más allá, los actos desiguales nos conllevan a tener una conciencia, nos llegan a tener algo y un pensar.
Como lo dijo mi alumno, ¿qué ganamos con discriminar? ¿Por qué no hacer la idea igualitaria? Vivimos en un mismo mundo. ¿Por qué terminar con nosotros mismos? No solamente los padres de familia hacen un complemento para ellos, sino también los maestros. Las escuelas preparan a nuestros jóvenes para entrar a una sociedad que es demandada, una sociedad que es cambiante. En ella se van a enfrentar en los problemas del mundo. Tal vez no podamos terminar con esta idea de la discriminación, pero ¿por qué no empezar con nuestro granito de arena? Dicen que nuestras generaciones cada vez va pasando una y una y una. Dicen que es el futuro de México, pero ¿cuántas tendrán que pasar para que realmente empiece a cambiar? Empecemos con esta reflexión, ¿por qué no empezar hoy? Un alumno dice, ¿por qué no en el presente? ¿Para qué esperarnos al futuro? Bueno, en pocas palabras, venimos a hacer esto. Nervios, todo lo tenemos, estar en la tele, ¿sale? Representa algo importante mis alumnos o los alumnos de esta escuela. Vinieron a hacer algo muy importante. Al igual que yo, venimos a relajarnos, venimos a disfrutarlos. Pero bueno, al final de cuentas, logramos nuestro cometido. Venimos a participar, venimos con la alegría y a dejarles esta reflexión. ¿Para qué discriminar? Y yo quiero felicitarlos, por favor. Dense un aplauso, muchachos. De verdad. Me gustaría enfatizar esto. Muy, muy, muy subrayado. Estos chicos son auténticos. Auténticos. Así como los vieron, así son. El propósito de lo que estamos haciendo aquí es presumirlos. Son nuestros alumnos y los admiramos por eso. Profesor, muchas felicidades. Lo que ellos expusieron le salió del corazón. Luego se ve que, bueno, prepararon el tema, tienen temas que han desarrollado, se han documentado, tienen noción de lo que están diciendo, pero sobre todo son chicos que están saliendo a la vida con lo que la escuela le está dando y con el fundamento también de lo que hay en sus casas. Por eso, muchachos, muchas felicidades. Un aplauso, por favor. ¡Bravo! Quiero darle la palabra también a las personas que están viendo nuestra transmisión porque quieren con nosotros también decir algo de su voz. Adelante. Claro que sí, César. Y bueno, más son más felicitaciones. Están realmente fascinados con este trabajo que realizaron los chicos. Saludo a la Escuela 56, a la Escuela 96. Ahí está César, en la 107 Ricardo, en la 92 Martín, Manuel, en la 113. Y Susi Argueta, que también está pendiente de la transmisión. Así que, pues bueno, buenos días a todos. Nos dice la Escuela 107, Ricardo, es un tema muy importante debido al alto nivel de discriminación que vive nuestro país. Le faltó también a Ricardo el nombre de algunos jóvenes. Ahorita lo vamos a decir los nombres. La Escuela 56 dice, es muy relevante la información de los alumnos, pero se necesita una buena campaña de concientización para acatar las leyes. Dice Martín en la 92, excelente información, saludos a los alumnos participantes y gracias por la información. Saludos a Martín, saludos. Y Susi Argueta, muy buen trabajo, que regresen a hacer más programas. Y claro que sí, ya saben, lo que más nos enorgullece a nosotros son nuestros alumnos. Por eso los presentamos y estamos muy orondos, porque sí, estamos muy orgullosos del trabajo que hicieron. Cuando ellos entran aquí a hacer el programa, les decimos, ustedes no están a juicio, los que están a juicio somos nosotros. Si estamos haciendo bien nuestro trabajo, se nota en lo que ustedes presentan. Y sin duda lo hicieron bastante bien. Felicidades por eso, gracias, profesor, gracias. También para usted. Y, qué amable, gracias. Y pues, si quiere mandar un saludo. ¡Mamá! A su mamá. Bueno, yo también le mando saludos a mi mamá. No, pues ya aprovechando también a la mía, ¿no? Bien, pues ya estamos. Pues es, no nos queda más que decir muchas gracias. Ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 30. Y están prendidísimos. A continuación se van a radio, por favor, escúchenlos. Tienen más que decir. Yo soy César, el Sensei Medrano. Esto fue Nuestros Alumnos con los chicos de la Secundaria Técnica número 30. Hasta luego. Adiós.